Ande Ercel no experimentó la misma soledad esta vez, recibió apoyo de todos los ámbitos de la vida. Las críticas a la actuación de la famosa actriz Ande Ercel no son nuevas. La actriz, que nació en 1993, apareció por primera vez en los platós en 2014 con la serie de televisión Al Cu. Después de llamar la atención con el personaje de Selin en la serie de televisión Ayatak, Selin Yılmaz en el proyecto Bunesinkler se convirtió en un punto de inflexión para Ande Ercel. La joven actriz, que saltó a la fama con este proyecto, hizo un gran trabajo con Burak Deniz en la serie de televisión Asklaftan Anlamaz. La serie de televisión Siyanzi, Perla Negra, que siguió fue como una pesadilla para Ande Ercel. Siyanzi, que surgió como uno de los proyectos más ambiciosos de la temporada 2017 a 2018, duró 20 episodios. Ande Ercel se mostró como la razón por la cual la serie tuvo poco tiempo en pantalla y recibió bajos ratings en ese momento. Se hicieron comentarios negativos sobre la actriz tanto del público como de sus colegas y de muchas personas de la industria, y no hubo mucho apoyo para Ande Ercel excepto sus fans. Ercel, que en ese momento estaba bajo intensas críticas, logró superar estas críticas con su buena actuación en la serie de televisión Alka, que coincidió con un periodo en el que perdió a su madre. La actriz, que volvió a recibir críticas tras la breve serie de televisión Acice, logró un gran éxito con Kerem Bürsin en la serie de comedia romántica Senkal Kapmi y prácticamente desechó todas las críticas. La serie de televisión Senkal Kapmi obtuvo tal éxito en todo el mundo que supuso uno de los ascensos más importantes en la carrera de Ande Ercel. Ahora Ande Ercel, que se reunió por segunda vez con Burak Deniz, vuelve a ser criticado. Sin embargo, esta vez no se trata solo de voces críticas que surgen de todas partes, como ocurrió cuando se publicó el proyecto Siyanzi. El productor Faruk Tergat, el director Neslihan Yesiliurt, la actriz Melisa Aslpaamuk y muchos otros representantes de la industria dijeron palabras que revelaron lo incorrecto de hablar sobre la actuación de Ande Ercel. No pasa desapercibido que Ercel tiene una gran audiencia en el extranjero, que los proyectos en los que participa obtienen muy buenas ventas y que los representantes de la industria afirman que su actuación como actriz es suficiente. Como resultado, Ande Ercel anteriormente solo encontraba el apoyo de sus fans y tenía dificultades para defenderse. Sin embargo, aunque ahora no habla nada, hay muchas personas que envían mensajes de apoyo en su nombre y dicen que no es correcto que permanezca en medio de una agenda de críticas tan intensa.